Hola chicos y chicas, juguemos al fútbol y aquí estamos con Inazuma Eleven 3, la amenaza del ogro. Y estamos en el episodio número 9, la conspiración de Zulan Rice. Que ya estamos ahí al final, ya estamos ahí muy poquito, en el penúltimo capítulo. Vamos a ir a Brasil, porque a la área de Brasil, porque es la donde tenemos que ir ahora mismo a buscar a Mac Robengo. Así que venga, allá vamos. Y antes de nada, agradecer siempre el apoyo que nos estáis dando, y sobre todo en estos momentos que el canal está en un momento pues complicado. ¿Por qué? Porque estamos lo que se llama en el modo fantasma. Es un, por decirlo de una forma, ¿no? Es lo que nos comentó YouTube, de que ahora mismo nuestro canal ni está siendo recomendado, ni tampoco está saliendo en las búsquedas, ni nada. Entonces, ¿qué pasa? Nos han dicho que nos lo solucionarán sobre julio, pero que luego tardará unos 4 o 5 meses en normalizarse. O sea, que hasta navidades la cosa va a estar complicada. Eso hace pues que, bueno, pues los vídeos no se vean, etcétera, etcétera. Así que lo único que os voy a pedir es un poquito de ayuda, ¿vale? Si realmente queréis que sigamos, si realmente os gustamos, por favor, entrar en los vídeos, aunque no os gusten, verlo 30 segundos, le dais like y de esa forma nosotros sabemos que estáis ahí. Y eso nos motivará para seguir, ¿vale? Es la única forma de... O sea, si sabemos que estáis ahí, pues seguiremos y seguiremos dándole caña. Porque si vemos que no, pues la motivación baja mucho y decimos, bueno, pues ya no merece la pena. Así que por favor, chicos, esos 30 segundos que no os quita nada y ese like, si podéis, si queréis ayudarnos, a nosotros nos sirve mucho para saber que estáis ahí y para poder seguir, ¿vale? A ver si con el tiempo podemos solucionar este problemilla que tenemos. Que ya nos ha avisado YouTube que nos lo solucionarán a partir de julio. Pero que luego tardarían eso, unos 4 o 5 meses en normalizarse la situación. Entonces, ¿por qué no podíais una cosa así? Hay que hablar con él. Demos una vuelta a ver si lo encontramos. Venga, vamos a buscarle. Vamos a buscar a ver si lo encontramos. Bien, estamos ahí con las pachangas. Ya empezamos las pachangas, en fin. Que no te metan un gol. Empezar. A ver, quitamos aquí el balón, bien. Tirim. Tirim. Ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-um. Venga, regate topo. Vale. Vamos allá. Y se acabó. ¡Has ganado! Vale. Ficha azul. A ver, tenemos que buscar. A ver, vamos por aquí. Si mal no me recuerdo, era aquí. ¡Para! ¡Yo no he hecho nada! ¡Ja! Esto es culpa de tu hermano por ser tan manta jugando al fútbol. ¡Vamos a por él! ¡Atacad! ¡Niao! ¡Socorro! ¡Ayuda! ¡Wow, wow, wow, wow! Ahí mi imitación de perro, ¿eh? ¿Hasta qué se sale? Oye, a mí no. Tienes que atacarlo a él. ¡Ah! Debo hacer algo. ¡Ah! Toma, perro. ¡Guau, guau, guau! ¡Mac! ¡Oba! ¡Es Mac Robingo! Ahora veréis, os va a enseñar lo que vale un peine. Nadie se mete con Mac Robingo. Siento mucho. Os pido disculpas en nombre de este chico. No pretendía ser grosero. Me aseguraré de que no se repita. Oh.
¿qué? ¿Qué estás diciendo? ¿Por qué te disculpas? Son ellos los que han empezado. Je, vale, por esta vez lo dejaremos correr. Hola. Jamás pensé que vería al gran Macro Bingo humillarse de esta forma. Eres mi héroe, pero eso se acabó. Así que habéis venido, Garotos. Parece que una vez más habéis visto una faceta mía de la que me siento avergonzado. ¿Qué está pasando, Mac? ¿Quiénes eran esos chicos? Son matones de Zulan Race. Les paga para que se ocupen del trabajo sucio. Pero nunca imaginé que lo tomarían con un niño tan pequeño. Chega, esta ha sido solo la gota que colma el vaso. Se acabó. Voy a plantarle cara a Zulan. Debo hacerlo. Me colaré en su mansión y buscaré pruebas incriminatorias de sus malvados planes. Espera, Mac. Cuéntanos lo que sabes. Queremos ayudarte. Obrigado, chico. Te lo agradezco, pero es algo que he de hacer yo solo. Este es nuestro problema. Aún así, permitidme que os dé un consejo. Alejaos todo lo posible de Zulan Race. Mac, espera. Robingo parece muy preocupado. Me pregunto qué clase de pruebas incriminatorias espera encontrar en la mansión de Zulan. Solo hay un modo de averiguarlo. Vayamos con él. Ayudémoslo a encontrarlas. He oído que la mansión de Zulan está en las afueras del área brasileña. Seguramente estará vigilado por un montón de guardias. Ahora habrá que ir con cuidado. Pues... ¡Nos vamos a la mansión! Vale. Mira qué conejitos. ¡Mira qué pachanga! En fin, las visas suferas. A ver, que no te metan gol. Empezamos otra vez con no te metan gol. Aquí una sesgada, nada. Aquí otra, nada. Vamos con puño de furia. ¡Arco iris luminoso! ¿Eh? Y... ¡puño de furia! A ver, supongo que la pararemos. Ahí está. Papá. Ya está. Vale. Bueno, pues... has ganado. A ver si puedo llegar a la mansión sin muchas pachangas, va. Paso los conejitos. Vamos por aquí. Vamos a coger ese cofrecillo. Ya que está ahí. ¡No! Que quiero hablar con el cofre. ¡No! ¡Déjame coger el cofre! ¿Por qué no me deja? Ahora. En fin. A ver. ¡Otra pachanga! ¡Madre mía, por Dios! Mete el primer gol, venga, va. Pero... autopase. Y... a ver, el portero no está, ¿eh? ¡No me vengas! Vale. ¡Qué golazo! Pues nada. A ver, vea, más... aquí es que hay un montón de pachangas ahora mismo, aquí en esta zona. A ver... ahí está la mansión. Uf. Campo de fútbol. Así que esta es la mansión de Zulan. Vale, vamos a inspeccionar el lugar. Vale, busca pruebas de... Oh, he perdido la maldita llave. Si el jefe se entera, se hará un collar con mis dientes. No he podido cerrar la puerta, pero como no es la principal, no creo que vaya a pasar nada, ¿verdad? A ver... A ver, por aquí... A ver, no.
¿Y cómo era para...? Es que no me acuerdo ya de todo. Vale. A ver. Primero vamos a recuperar fuerzas. Y a la entrada. Vamos a coger esto de aquí. Vale, fichas amarillas. La puerta no se abre. Tiene que verse la del otro lado. Ahí está. Venga, buscamos. A ver, por aquí. Remate. Creo que de águila, dijo. Titi. A ver. Las pantallas demuestran un montón de datos indescifrables. Vale. Seguro que este es el ordenador y encontramos lo que estamos buscando. Sí, probablemente contenga pruebas de los delitos de Reis. Dejad paso. Si se trata de asuntos tecnológicos, yo soy vuestro hombre. Encontraré esos datos a un prequete. A ver si es verdad. Willy, ¿qué para eso te llevamos? Porque para jugarlo. Creía que Mac estaría aquí. Pero no lo veo por ninguna parte. A lo mejor se ha ido ya. ¡Hecho! He descargado los datos y los he imprimido. Mi pericia informática no tiene límites. Has obtenido pruebas incriminatorias. Estas son las pruebas incriminatorias que queríamos. Tenemos que echarles un vistazo. No, Omar, ahora no tenemos tiempo. Hay que salir de aquí deprisa. Toma. Jejeje, ¿a dónde creéis que vais? ¡Ah, estamos perdidos! Son los mismos matones que nos impidieron llegar a tiempo al partido contra Argentina. Así que trabajan para Zulam. No creeríais en serio que os íbamos a dejar iros de rositas, ¿verdad? Dadme ese documento ahora mismo. ¡Qué mala pata! Ahora no hemos quedado sin pruebas. Tenemos que recuperarlas. Mac y su equipo cuentan con nosotros. ¿Recupera las pruebas? Haciendo una pachanguita. Sí. Muy bien, os arrepentiréis de esto. Vamos allá con esta pachanga. Mete el primer gol. Vale. Y... venga, vamos ahora con... ¡Pingüino! Para esto, anda. Vamos a pasar la animación. ¡Bloqueo! Nada, falló. Araña gigante. Espérate. Ahí está, gol. Ahí lo tenemos. ¿Ves? Si no era difícil. Tanto rollo para esto. Para eso no me has quitado los papeles ni nada. Tanto rollo para esto, en serio. Pruebas incriminatorias, agua medicinal y diagonal. Vale. ¡Sí, las hemos recuperado! ¡Jua, ja! Resulta divertido, ¿no crees? Parece que has demostrado ser un auténtico pusilánime minion. ¿Qué? ¿Todavía hay más? No me gustaría encontrarme con esta gente en un callejón oscuro. Creo que estamos en un buen lío. ¿Y ahora qué hacemos? ¡Eh, vosotros! ¡Por aquí! ¡Vamos! ¡Podéis salir por aquí! ¡Pero tenéis que daros prisa! ¡Vamos, correr! ¿Quién es ese? Alguien bastante más amable que esta peña, eso seguro. ¡Salgamos por partes de aquí! Mira, nos vamos directamente. A ver. Cogemos esta flechita. Ahí, 160 puntos. Ahí. ¡Por aquí! ¡Escaparemos en este bote! ¡Buf! ¡Lo conseguimos! Creo que no nos siguen. Gracias, jamás habríamos logrado salir de allí de no ser por ti. Un momento, yo te conozco. Eres Héctor Helio, el capitán de la sección de Costail, ¿verdad? ¡Quieto, parado! Eres el capitán del Pequeños Gigantes. Anda, oye, quiero preguntarte una cosa. ¿Tu entrenador se llama en realidad David Evans? ¿Cómo? Creo que ese hombre podría ser mi abuelo. ¿Sabes algo al respecto? Me hay Mar acosando. Me temo que no. Mi entrenador se llama David Harrows. Yo lo llamo maestro, porque me enseñó todo lo que sé. Lo siento, pero no creo que sea tu abuelo. Ahora, si me disculpas, debo irme. Ah, vale. Bueno, hasta pronto.
Que sí que te vuelo, que sí. Se ha ido. Me pregunto qué estaría haciendo ese en la mansión de Zulam. Fuera lo que fuera, a nosotros nos ha venido de perlas. Hemos escapado de una pieza y tenemos las pruebas de que buscábamos. Cierto, volvamos al albergue, a echarles un vistazo. ¡Que hay un cofre! ¡Que hay un cofre! A mí esto me huele a chemusquina. Si estas pruebas fueran tan valiosas, Zulam las estaría protegiendo con su vida. Tengo la sensación de que todo ha sido demasiado fácil. Pues sí, ha sido todo muy fácil. Vale. Venga, pues nos vamos al albergue. Tiri. ¿Dónde quieres ir? A nuestro albergue. Allá vamos. Japón. Albergue. Y a ver las pruebas. A ver qué. Ha sido todo muy sencillo. Silvia, nos ha contado lo que ha pasado. Parece que habéis encontrado pruebas incriminatorias contra Reis. Nos preguntábamos dónde habíais ido después de ver el partido. Parece que tenéis todo un don para meteros en líos. Pues sí. Bueno, ya ha vuelto. Ya ha vuelto. Y eso es lo importante. Ahora vamos que habéis, veamos qué habéis encontrado. Mar le entrega las pruebas al entrenador Hillman. Son gráficos que muestran el volumen de producción del petróleo del Universal Petroleum. Esa es la compañía de Reis. Entonces lo que vemos aquí es la cantidad de crudo que queda en sus yacimientos. No puede ser. Según esto, sus reservas están a punto de agotarse. ¿Quiere decir que pronto no tendrá más petróleo que extraer? No creo que eso le haga mucha gracia. Eso es preocupante. A ver, parece que hay más información. Veamos. ¿Qué es esto? ¿Misiles? ¿Tanques? Aquí aparece un montón de armas. Y por lo visto, todas pertenecen a Zulam. Fijaos en estas cifras. Ya sé que preside una multinacional y todo eso, pero ¿para qué quiere ese hombre tanto armamento? No me digas que... ¿Será que Zulam Reis pretende provocar una guerra? ¿Qué? ¿Cómo una guerra? Durante los conflictos armados, los precios del petróleo siempre se disparan. Se requiere mucha energía para combatir, así que la demanda de petróleo aumenta, pero el suministro sigue siendo limitado. Por eso suben los precios, y si estallara una guerra, Reis se embolsaría jugosos beneficios. ¿Y si encima tiene el control de las armas, dominaría el mundo? Seguro que Dar se refería a esto cuando dijo que el mundo anterior de Zulam era mucho más siniestro que el suyo. El señor Vanguard también comentó que las relaciones entre los países se habían vuelto más tensas desde que empezó el torneo. ¿Estará Zulam detrás de esto también? ¿De verdad está intentando provocar una guerra? No podemos dejar que se haga con la suya. El fútbol no debería tener nada que ver con esa guerra. Bueno, ahora tenemos pruebas, podremos desbaratar sus planes. Voy a llevarle este documento al comité organizador del torneo. No os preocupéis, yo me encargaré de esto, vosotros en concentraros en el entrenamiento. Falta poco para el partido contra Brasil. Vale, entrenador, buena suerte. Ahí está, Hillman. Los brasileños os superan en técnica, formas y física, y visión de juego. Si no vais a por todas, no tendréis la más mínima posibilidad de llegar a la final. ¡Queda claro! ¡Y ahora a entrenar! ¡Sí, entrenador! Venga, pues vamos a entrenar para medirte con el Brasil. Por aquí no. A ver, vamos por aquí. Y aquí está. Ahí están, esos son los chicos que me salvaron cuando me atacó aquel perro. Soy Shiranazuma Japón. Así que vosotros ayudasteis a mi hermano pequeño cuando lo acorralaron aquellos matones en el área brasileña. Anda, ¿eres de la selección de Brasil? Yo decía yo que tu uniforme me sonaba de algo. Entonces, ¿este es tu hermano? No puedo creer que Mac no lo plantara cara a esos abusones. Menudo cobarde. Oye, no quiero oírte hablar de así de él. Pero si es la verdad. Pero si no me crees, me voy. ¡Hala, qué niño más caprichoso! ¡No me crees! ¡Ahora no respiro! No es por meter las narices donde no me llaman, pero... ¿qué es lo que ocurre con vuestro equipo y con Zulam Reis? Domingo no nos pediría que nos dejáramos ganar sin una buena razón. ¿Que Mac os pidió qué?
¡Qué horror! ¿Cómo hemos podido llegar a esto? Ese Zulan Reis nos engañó a todos. Cuando vino a vernos, nos propuso ser nuestro seleccionador. No teníamos ni idea de quién era realmente. Dijo que nos daría las mejores instalaciones y que nuestras familias estarían con nosotros en unas residencias de lujo. Para nosotros era la oportunidad con la que habíamos soñado siempre, pero después descubrimos su verdadera cara. Si desobedecíamos sus órdenes o jugábamos mal, enviaba a sus matones para castigarnos. Y no solo a nosotros, también iban a por nuestras familias. Ya visteis lo que le hicieron a mi hermano. Eso es horrible. Utiliza a vuestras familias como rehenes. Claro, por eso Mac nos pidió que os dejáramos ganar. Y la cosa ha ido a peor últimamente. Algunos de mis compañeros han resultado heridos y todo. A otros los zurraban juntos justo antes de los partidos para que no pudieran jugar. ¿Por qué iba alguien a hacer algo así a miembros de su propio equipo? A Zulan, eso no le importa en absoluto. Para él no somos más que herramientas de usar y tirar. Mac es consciente de que sois un equipo muy fuerte. Me imagino que por eso os pidió que no os regalarais el partido. Quería hacer todo lo posible para evitar que perdiéramos. Se tragó su orgullo para proteger a sus compañeros y a su familia. Todo esto es terrible. Supongo que pensó que no había alternativa. Tenemos que hacer lo posible para sobrevivir. Si perdemos, lo pagaremos muy caro. Yo... Sniff. No puedo creer que exista un ser tan malvado. No te preocupes. Hemos encontrado pruebas de que Zulan está metido hasta el cuello en un montón de asuntos ilegales. En cuanto el comité organizador del torneo se entere, lo arrestarán y seréis libres. ¿Serio? ¿De verdad? ¡Obrigado! ¡Gracias, Inazuma Japón! No tienes que darnos las gracias, tan solo prometenos que jugaremos un partido justo y que gane el mejor. ¡Iso mesmo! ¡Trato hecho! ¡Se lo diré a mis compañeros! ¡Moito obrigado! Titiri. Todo el equipo se puso manos a la obra y entrenó en conciencia para preparar el partido contra Brasil. Mientras tanto, Bobby, Edgar y los demás hacían todo lo posible para salvar el fútbol. Ahí está. Bueno, pegad bien la oreja a ver qué dicen los chicos del All Race. Baja la voz, Bobby. No creas que nos pillen, ¿no? Si queremos avivar que planea Zulan, tenemos que mantener la calma. Mac, ¿de qué vas? ¿Tanto te cuesta pasar el balón? Va. Mac, ¿qué voceten? ¿Te ocurre algo? Parece que el sujeto tiene dificultades para controlar los nuevos poderes. Bien, no importa. No es más que un experimento. ¿Eh? ¿Qué está pasando? A mí eso no me parece jugar en equipo. ¿Eh? Un momento. ¿Quién anda ahí? ¡Correr! ¡Oh, no! ¿No ya lo ves? Resumiendo, al final no averiguamos gran cosa acerca de Zulan Reis. ¿Cómo os ha ido a vosotros? Bueno, nosotros hemos tenido que estar. Tenemos ahí los papeles. Pues siento deciros que nuestro querido Thiago Torres se ha metido en un lío con el comité organizador de Fútbol Frente Internacional. Bueno, cómo no. Che, no fue culpa mía. Ese guardián no me dejaba hablar. Me echó de allí sin contemplaciones. Bueno, Torres es un caso aparte. Lo que me extraña es que no quisiera escuchar a Edgar. Si Zulan Reis controla a todos los miembros del comité organizador, estamos apañados. Che, para el carro. ¿Cómo que Torres es un caso aparte? Pues sí, eres un caso aparte. Dudo mucho que Zulan tenga a todos y cada uno de los miembros del comité comiendo de su mano. Aunque si alguno está compinchado con él, tenemos que descubrir de quién se trata. Buf, eso nos va a llevar algo más de tiempo. Ojalá podamos averiguarlo antes de que Mark y los demás se enfrenten a Brasil. Tiriri, tiriri, tiriri. Y ahí están los chicos. ¡Venga, chicos! ¡A entrenar! Mark, ya sabía que yo te encantaría aquí. Tiriri, tiriri. Paolo, chicos, ¿cómo es que habéis venido? Queremos ayudarte con los entrenamientos. ¿Qué? Estábamos pensando en cómo echaros un cable y se nos ocurrió que sabemos un par de cosas que os pueden resultar útiles.
Los pequeños gigantes son muy, muy buenos. Si ganáis a Brasil, los costaleños serán vuestros rivales en la final. Nosotros ya hemos jugado contra ellos, así que podemos ayudar a conocer mejor a vuestros contrincantes. Pues la verdad es que también nos vendría genial para el partido contra Brasil. ¿Seguro que queréis echaros una mano? Sí, claro, vosotros nos ayudasteis contra el equipo D. Y además, también queremos frustrar los planes de Zulam. Gracias, Paolo, y gracias a todos. Aunque he de confesar que también lo hacemos por propio interés. Nos dio mucha pena no poder jugar contra vosotros. Así que ayudaros a ganar el Fútbol Center Internacional nos servirá para superar esa decepción. ¡Arriba, arriba Inazuma Japón! Pues muchas gracias, Paolo. El día del encuentro. No hemos tenido noticias del entrenador Hinman. ¿Qué estará pasando? Ni idea. Hoy es el día del gran partido y aún no sabemos si le ha dado las pruebas al comité organizador. Me preocupa. Va, el entrenador ya es mayorcito. Sabe cuidar de sí mismo, así que no seáis petardos. Repite eso si tienes narices. Mar, malas noticias. Me acaban de llamar del hospital. El entrenador Hinman ha sufrido un colapso y lo han ingresado. Dicen que va a tener que operarlo de urgencia. ¿Qué? ¡No puede ser! Pobre entrenador. Mar, tenemos que ir a ese hospital, pero ya. Bueno, pues nos vamos al hospital. A ver. Vamos aquí. Que queda hasta la ciudad de Costa y mapa. A ver, ciudad. Hospital. Venga. Vamos allá. A ver, pobre Hitman. ¡No! ¡Una pachanga! ¡Que Hitman está mal y te dedicas a hacer pachangas! En fin. Y... ¡Venga! ¡Hala! Tormenta de fuego. Venga, va. Pasamos la animación. Y... Venga, ya está. ¡Gol! Ahí lo tenemos, sin problemas. Tope de rápido. ¡Vamos! ¡Que Hitman está enfermo! Tiene una piedra de riñón. Está con una piedra de riñón. Ahí. Ahí vamos. A ver. Ahí está. ¡Entrenador Hitman! Lo siento, no he podido entregar las pruebas del comité organizador del Fútbol Frontier Internacional. Me dirigí hacia allí cuando me saltaron unos tipos muy raros. Fue entonces cuando noté un pinchazo, en el corazón. Seguro que eran los motones del Zulam. ¿Cómo se atreven a...? Calma, aún tengo las pruebas, aunque no estoy en condiciones de entregárselas al comité de Fútbol Frontier Internacional. Tal vez podríais... Entrenador, ¿estás bien? No debe alterarse, señor Hinman. Su corazón no está para sobresaltos. ¿Su corazón? Sí, tiene el corazón muy dañado. Podría sentir un paro cardíaco. Ha corrido un grave riesgo al no acudir antes al hospital. Entrenador Hinman, ¿por qué no nos ocultó, por qué nos ocultó todo esto? ¿Lo hizo por nosotros? ¿Le preocupaba que nos fuéramos capaces de concentrarnos en los partidos si usted estaba ingresado? Chicos, eso es lo de menos. Ahora mismo lo importante es que se opere cuanto antes. Espera un segundo, doctor. Me gustaría charlar con los chicos a solas. Lo siento, me parece que hoy no me voy a poder asistir al partido. Bueno, lógico. Dedicaremos la victoria, entrenador. No lo defraudaré, ya lo verá. No sé qué cualidades vio en mí. No sé por qué me dio la oportunidad de iniciarme en esto del fútbol. Pero jamás lo olvidaré. Aún tiene muchas cosas que enseñarme. ¿Me queda tanto que aprender de usted? Tranquilo, que no me voy a rendir tan fácilmente. Soy demasiado testarudo para eso. Bueno, recordad esto. Por muy difícil que se ponga la cosa, jamás os deis por vencidos. Luchad hasta el final. Si no queréis ser unos segundones, tenéis que estar preparados para dejaros la piel en todo momento. ¿Entendido? Perfectamente, entrenador. Ya deben de haber comenzado con la operación.
ha protegido las pruebas contra Zulan Reis con su propia vida. Tenemos que llevárselas al comité organizador del Fútbol Center Internacional enseguida. El único problema es que si vamos ahora, llegaremos tarde al partido. ¿Y por qué no se las damos al viejo ese de las barbas? El detective Smith. A él le harán más caso. Buena idea, Caleb. El detective Smith dijo que vendría al partido de hoy. Seguro que ya está de camino. ¡Vamos, chicos! ¡Al estadio Tortuga Marina! Asotieron las pruebas incriminatorias. Bueno, pues vamos a coger e ir al estadio de Tortuga Marina, pero eso lo haremos ya en el siguiente episodio. Lo dejamos justamente aquí y en el siguiente episodio ya nos vamos al estadio y nos preparamos para el partido contra el equipo brasileño. Espero que os haya gustado, chicos. Por favor, apoyar un poquito el canal. Os pedimos, si podéis y si queréis, esos 30 segundos, ese like, por eso nos ayuda y nos motiva. Nos motiva. Pues nada, nos vemos. Adiós.